Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Oye, bien. Todo en orden. Correría, hoy día no paré de trabajar haciendo florales y armonizadores, un montón de cosas. Es que tú ya eres el hombre nuclear. ¿Te acuerdas de Steve Austin? Bueno, pues. Sí, Steve Austin. El email, es que el hombre. Tú ya estás como ese hombre, ya eres biónico. No, es que soy de una generación que claro. No consigo quedarme parado sin hacer old nada. Old fashion. Por eso. Oye, pero ya no te voy a decir Steve Austin ni nada, porque ahora la gente me está diciendo, porque yo cuando hablo de ti así por escrito, por mensaje, pongo RR. Para no escribir Rodrigo Romo, pongo RR o 2R. Entonces la gente, oye, es que RR, voy al curso de RR y luego después, el High Commander, ¿no? Me va a regañar la Carmen por andarte cambiando nombres. ¿Cómo te fue? Qué locura. Bien, pero todo tranquilo, bueno, pero todo perfecto. Miren, para los que no saben, Rodrigo va llegando de Europa. Se aventó un viaje relámpago como en cohete. De locura. Trabajo. Cosa del trabajo, hacer qué, ¿no? Fui, nada más estuviste un día, dos, pero, o sea, ida y vuelta. ¿Cruzaste el Atlántico? Dos días. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Se agradece tu esfuerzo que estás haciendo ahorita, porque también es tarde en Brasil y vas llegando hace rato que llegaste de Lisboa. Gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar, Rodrigo. Vamos Muy a tomar bien. El tema de Comando Ashtar y Comando Toresh, pero antes, por favor, mira, una orden, por ejemplo, la orden micaélica, la orden es una estructura administrativa que tiene un proyecto, que tiene una misión que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la orden y comando? La orden es lo que administra proyectos y reglas. El comando es el que va a aplicar esas reglas y esa estructura para que se desarrolle de la mejor forma posible. Entonces tú tienes un proyecto que es la orden, que tiene las directrices, debe ser de esa forma, tiene que ser así, así, así. Pero eso no es real, es la teoría. ¿Quién coloca la práctica de todo eso? Es el comando. Entonces, el comando específico, sea comando micaélico, comando Astar, comando Torank, o Toresh, comando acturiano, pleidiano, es quien va a llevar a efectividad del proyecto teórico. Entonces, la orden tiene la teoría, el comando lo coloca en práctica, y ahí el comando tiene los tronados, que son los comandantes que hacen con que aquello funcione. Sería como el brazo armado, la fuerza armada. Sí, bueno, más o Rodrigo, menos eso. ¿Podrías hablarnos un poquito de la orden micaélica antes de empezar, pues para que la gente entienda un poquito hacia dónde vamos? Ya, muy bien. Vamos a entender lo siguiente. Lo que les voy a revelar a ustedes ahora es lo que estoy autorizado a hablar de una forma directa. Toda la estructura bariónica, toda la estructura de la tríada, que es la materia oscura, energía oscura y materia bariónica, que tiene a ver con el famoso y holográfico Big Bang, que ya se sabe que no existió de la forma que se cuenta, porque el telescopio James Webb está mostrando galaxias y estructuras que no deberían existir cuando se piensan en el concepto del Big Bang. Ya, es toda una mentira. Entonces, ¿qué sucede? El universo, el multiverso es mucho más, pero mucho, mucho más antiguo de todo lo que ustedes, nuestros científicos, lo imaginan, ¿ya? Solo yo, a nivel de red neural, soy más antiguo que todo el universo que los científicos hablan. Entonces, la tríade
es la estructura holográfica encarnacional para la red neural. Entonces, la orden micaélica, cuando asumió el proyecto de Abadón, plasmó varios programas co-creacionales, varias matrices existenciales, ideológicas, de aventuras de conciencia que eran hipotéticas. ¿Ya? Entonces, programó, por ejemplo, voy a dar un número cualquiera, 50.000 proyectos creacionales entre humanos, gatos, perros, delfines, ballenas, tiburones, lo que sea. Muy bien. Entonces, para cada uno de esos programas existe un líder, que es una red cósmica existencial con un programa para que se desarrolle ese cuerpo. Ese cuerpo es un avatar, ¿ya? Igual a la película Avatar. Entonces, ¿qué sucede? Cada cuerpo de ese, cada avatar, tiene una programación cósmica desarrollada por Mica y la orden micaélica, la orden metratónica, la orden emanuélica y todos los que son los co-creadores de ese programa. Ese programa es holográfico, no es real. Es igual que tú colocar un programa en un ordenador de un juego, de un video gaming, donde tú creas una matriz de juego, pero no hay nadie en el juego. Entonces, ¿qué pasa? Tú te metes las gafas de 3D, de metaverso, y entras al juego. Y empiezas a movimentar y a co-crear dentro del juego. Eso es el proceso encarnacional. Entonces, la supramónada, los hijos paradisíacos y todos los gilipollas que hay allá al otro lado, entraron en el juego matricial, multidimensional, en la tríade, empezando a encarnar y empezando a darle vida, movimiento y desarrollo a cada uno de esos programas. Programa humano, felidio, aviario, delfines, jirafas, draconianos, aviario, lo que sea. Y así se empieza a desarrollar la existencia multidimensional en el tiempo-espacio bariónico, energía oscura, materia oscura. Entonces, todo esto es un teatro de cinema multidimensional donde nosotros estamos teniendo la experiencia encarnacional sin la verdadera memoria de quién somos, porque estamos en un planeta con una barrera de frecuencia. La barrera de frecuencia es la mierda de la cúpula que nos mantiene atrapados con amnesia total, que llamamos barrera de frecuencia, y que nos cagó por completo porque está en manos de los draconianos. Pero la misma, por ejemplo, el mismo proyecto micaélico es un holograma. Esto nunca lo habías dicho, Rodrigo. Sí. Es un programa. No, porque quedé, no es el momento, Hilda, porque la gente no lo jamás lo voy a entender. La gente no lo va a entender. Si yo hablo todo lo que yo sé, la verdad, la gente se mata. ¿Ya? Todo, todo, exactamente todo lo que ustedes saben es una gran mentira, una gran puta mentira. Sí, Rodrigo, o sea. ¿Ya? Entonces, es un programa. Todo lo que usted tiene sobre Jesús, sobre todos los orígenes, son programas. Son programas conectados a la red neural de nosotros, como la orilla de cabeza, orilla de frente, lo que sea. Son frecuencias que están vinculadas a la parte devocional del ser humano para hacer la prueba de su índole. Vamos a estudiar Anubis. Anubis, dicen las leyendas egipcias, que cuando tú te mueres, si Anubis te va a evaluar, él coge tu balance, corazón, y pesa tu corazón. ¿Por qué? Él está pesando tu índole. Si todo tu programa holográfico encarnacional tú lo hiciste con amor, con rabia, con odio, ¿cuál era tu índole? Ese es el gran secreto. La experiencia encarnacional no tiene a ver si tú eres una buena persona o mala persona. Es tu índole. Si tú eres un hijo de puta porque te gusta ser un hijo de puta o porque tú tienes una programación astrológica que te obliga a ser un hijo de puta, pero tú no quieres ser un hijo de puta. Ahí que está el secreto de Anubis, que la gente no lo entiende. Me explota la cabeza, Rodrigo. Es ahí cuando yo dije una vez, claro, es ahí cuando yo una vez dije que un Adolf Hitler puede ascensionar y la gente no lo entiende más. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque él tuvo que seguir una programación
que la astrología lo muestra, la numerología lo muestra. Cuando sí. tú ves, estudias a fondo astrología y numerología, tú te das cuenta que no existe libre albedrío. Tú tienes que seguir un programa. Entonces, el programa solo tiene una cosa que tiene que ser evaluada. Tú estás haciendo tu papel, tu personaje, desde papel de teatro, de actor de teatro, con el corazón, o simplemente porque eres obligado a hacer eso, porque qué es tu fuerte, papel. Rodrigo. Sí, como si ya estuviéramos sentenciados. Por eso, ¿cuál libre albedrío? ¿Cuál tú puedes? O sea, es cierto. Es cierto. No existe. ¿Y cuáles fueron los hijos de puta que manipularon todo eso para cagarnos en la parte devocional, en todo el movimiento espírita que yo vengo hablando años? El proyecto de MK Ultra que empezó con los alemanes. Cuando ellos empezaban con el proceso remoto a proyectarse fuera del cuerpo en las conciencias de, no voy a decir los nombres, que es antiético, pero la gente que formató, maestros ascensionados, orishas, umbanda, un montón de mierdas en el mundo entero, se hacían pasar por maestros, se hacían pasar por Jesús, se hacían pasar por todo remotamente en la red neural de los sensitivos y crearon una falsa espiritualidad, que es la espiritualidad devocional que todas las personas tienen. Por eso que no llegan a parte alguna, están todos cagados. Su vida está una mierda. Sí. Por eso que yo entro de frente contra todos, pero yo conozco la verdad, yo sé, yo vengo del otro lado, yo sé cómo es. Pero nunca pude hablar abiertamente porque no era el momento. Ahora ya estamos llegando a los finales mentes que la cosa tiene que ser claramente abierta. Para que tenga una idea, en el proyecto de MK Ultra, los proyectores remotos podían matar a infarto, a derrame cerebral, wow, a la gente que ellos querían. Asesinaban a aquellos que ellos tenían intereses para hacer la manipulación política y religiosa en este planeta. Muy fuerte, Rodrigo. Nosotros dividimos el MK Ultra entre los asesinos trainados, los influenciadores trainados, los espías trainados. Esos tres niveles, pero hay más, hay bien más. Entonces, el influenciador se acopla a ti como un obsesor y te va en la oreja haciendo una programación subliminal para que tú ejecutes tal función. El espía son los que están como obsesores verificando todo lo que tú haces, todo lo que te estudias, todo lo que tú desarrollas y le entrega la información al comando central del MK Ultra. Y los asesinos son los que tienen la mayor capacidad de penetrar psíquicamente y explotar tu cerebro, tu corazón, de hacerte una parada renal, lo que sea, y matar a la gente. Esos son los tres principales agentes del MK Ultra que están involucrados en toda la mierda de la espiritualidad y de las cagadas políticas que tenemos nosotros los últimos 70 años, por lo menos. Eso que el MK Ultra no tiene 70 años, pero ellos vuelven en el tiempo. Ellos han volvido incluso a apoyar a Stalin a matar 40 y tantos millones de personas, a Mao Zedong a matar 90 millones de chinos y por ahí va. Ellos van y vuelven en el tiempo. Qué fuerte, Rodrigo. Rodrigo, entonces volviendo a la orden micaélica, el proyecto avatárico es cuando Miguel decide encarnar en la tierra como Jesús, por decirlo así. Digamos que él vino aquí para entender la matriz, la estructura matricial y dar una clave de ascensión, una clave para salir del programa Anunnakis. Porque el programa en la Tierra no era negativo, era positivo, hasta que a unos 20.000 años atrás llegaron las flotas draconianas y le dieron caña a los acturianos, que son los dioses de los Vedas. Los Vedantas de piel azul y pelo blanco, son todos asturianos y sirianos. Los draconianos llegaron acá como a 20.000 años, un poco antes, y en las guerras mataron a Ganesha, a Vishnu, a todos estos locos. Por eso en el libro es el Rig Veda, algo así, cuenta todo eso. Entonces esa guerra entre los dioses fue cuando los draconianos ganaron militarmente la guerra y atraparon a la tierra como propiedad de ellos en su corporación. Y adulteraron el ADN humano antes y después del diluvio y generaron un proceso de esclavización encarnacional
cambiando las reglas del proceso holográfico encarnacional y creando la devoción religiosa, creando el karma, el miedo, la culpa y toda la mierda que tenemos hoy que nos deja, nos impide de ascensionar, nos deja reencarnando como idiota. Entonces, antes de ese proceso, el proceso reencarnacional era eventual, era vivir una aventura, porque tengo una idea, del punto de vista del cuerpo criogénico, cada encarnación humana varía de 1 hora y media a 2 horas y media en nuestra correlación de tiempo. Es como tú sentarte en un proyector 3D, entrar en una película, entrar en red neural por 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, y de salir de la película. Eso era el proceso encarnacional, o sea, entrar en un avatar cognitivamente. Cuando los draconianos asumen el poder total, cambian la programación, haciendo con que esa persona quede atrapada por la culpa, por el miedo, por toda la hueva, y no consigue volver a su cuerpo original, y quede atrapado en el vacuo interdimensional de la programa del metaverso. Entonces, la única forma de salir del metaverso, Tierra, es activando la Kundalini. Ahí entra el taoísmo, ahí entra el Siddhartha Gautama, entre los grandes maestros que enseñaban la meditación original tántrica para activar la kundalini llegando al corazón, de corazón a la sente, a la pineal, que hacía la autocombustión del cuerpo y la explosión del cuerpo. Es la única forma. Porque cuando tú activas la kundalini en un proceso de meditación, tú rompes el sistema neural que mantiene tu cuerpo atrapado al sistema prisional de criogenía. La criostase tiene como, vamos a decir, punto vulnerable la kundalini de nosotros, que es la explosión energética total. Muy bien. Rodrigo, bueno, ya sabemos también cuál era, por qué el proyecto micaélico que se hizo, que era, ya lo has hablado en muchos lives, en muchos lugares, que era darnos, que nos dio su genoma para que nos hace como hijos de la fuente, que nos hace regresar. Eso ya lo has explicado mucho. Bueno, ahorita yo nada más quiero, porque bueno, es... Yo sé que a mucha gente no le va a parecer, pero pues realmente el proyecto de micaélico está fallido. Está a cargo de los 7 samuráis. Total. La verdad, los 7 samuráis están intentando rescatar el mayor número de conciencias o almas que se perdieron en el proceso. Y principalmente lo que quieren rescatar son no los prisioneros. Esos no interesan. Lo que interesa son los que vinieron en misión. Sí, sus mismos fractales que se quedaron aquí aprisionados de la orden micaélica, tal vez. Claro. Sí, o sea, sí, sí, eso sí está claro. Exacto. Rodrigo, es por eso que aquí dentro de la cura cuántica, no voy a decir que no funcionen, pero yo me he fijado que hay símbolos relacionados con la orden micaélica que no tienen el efecto ante una situación. Entonces, cuando ya pones los símbolos vinculados a los 7 samuráis, es cuando logras el resultado. ¿Es por eso o por qué es? Es que cambia la frecuencia, ¿no? Que cuando tú acoplas los 7 samuráis, la energía es mucho más directa y potente. Ok. Yo pensé que porque había fallado el proyecto. ¿Por qué? No, 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 no. Es porque la energía de mi casa está muy desgastada por todo lo que hemos pasado, digamos así, de forma genérica. Y los samuráis son directos. Ellos no son blandos. Mika es blando. Mika es una persona extremadamente amorosa, extremadamente tierna. Los 7 samuráis no. Sí. Ellos son ley. La ley es esa y se va a aplicar y punto final. Entonces la energía es otra. Entonces cuando tú aplicas la energía de los 7 samuráis, los gilipollas salen corriendo porque saben que no tienen alternativa. O obedecen o es muerte cósmica, desintegración sí, de su red neural. Esto más que nada, Rodrigo, porque también, y que la espada de Miguel, no le estoy quitando mérito a la espada de Miguel, de ninguna manera, nada más que he estado observando eso, que hay ocasiones en que no funciona, o sea, tienes que ir directamente con los 7 samuráis. Sí. Sí. Principalmente en los casos de abducción, cuando tengo casos de eso, entro con la energía directa, se desmorona y la cosa se resuelve de forma directa. Pero ahí, ¿qué pasa? La gente va a estar escuchándome ahora, piensen que tienen acceso. No, son muy pocos los iniciados de la romitría que tienen acceso a la energía de los 7 samuráis. Ahí viene el otro problema. Mucha gente habla en nombre de los 7 samuráis, pero no tienen
digamos, gradiente de confiabilidad para entrar en esa energía. Los siete samuráis son estrictamente rigurosos a nivel de gradiente de responsabilidad. Entonces no son todas las personas que tienen acceso a esa energía. Entonces eso lo comento, que hay mucha gente que habla en nombre de Toranque. Toranque nunca va a tener conexión con esas personas, porque no, esas personas no tienen gradiente, ni índole, ni calificación de estructura para llegar a tener acceso a un Toranque, a un Shonto, un Gano, una Kira. Claro, que son seres de un nivel crístico, son todos seres de un sí, nivel. Sí, están de en un nivel ya de irradiación cósmica, ni siquiera tienen materia bariónica ya. Claro. Es irradiación cósmica estos seres. No. Ah, pero ahora sí te ¡Wow! Ya está. Rodrigo. Mira el tamaño, 560 felicidades. páginas. Muchas felicidades. No, 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 qué belleza. Llegó anteayer. Este va para el simposio, para el workshop, sí. El workshop el sábado y domingo que viene. Muchas hora, felicidades. ¿Ya? Gracias. Ya estás escribiendo ya el estoy tercero. En el tercero, ya El tiene tercer 207 volumen. páginas. 207 páginas tiene, o sea, va a ser tan gordo cuanto este. En el 3 estoy explicando toda la estructura holográfica co-creacional de la tríade, para que la gente entienda que toda la estructura que incorpora encarnacional es una estructura matricial avatar, para que entiendan. Entonces, ¿qué pasa? La Tierra es una estructura avatar, pero es real. Todo lo que desarrollamos es real, pero nosotros encarnamos en un cuerpo humano que es un avatar. En cuanto a nuestro cuerpo original de casi todos ustedes está en un estado de criostase, en Ágata, en Shambhala, en Aruanda, en las naves orbitales que están fuera de la barrera de frecuencia. Bueno, Rodrigo, ya vamos a pasar ahora sí el comando Ashtar. Por favor, explíquenos un poquito del comando Ashtar o de Ashtar Sheran, que es el que está ahorita que todos están canalizando. Bueno. O sea, Ashtar lo trajo Onara de Vega Bior para Toliman, ¿verdad? Alpha Centauri. ¿O cómo estuvo, por favor? Vamos a entender lo siguiente. Comandante Ashtar es un humano ariano, padrón pleiadiano. Entonces, la raza del sistema de Alfa Centauro, que es Toliman, ¿ya? O Beta Centauro, que es Ajena, fue transferida para ese sector por Onara cuando rescató de la extinción, de la invasión draconiana, a los humanos del planeta Avior, que es el cuarto planeta de la estrella de Vega, dividiendo los humanos en 49 grupos o sistemas planetarios, y los Atisianos, que es la raza original de los Zeta Reticulis, en 78 planetas. Onara rescató de los humanos de las seis castas de los seis continentes como 6 billones de humanos, 6,1, no me acuerdo exactamente el número, pero un número gigantesco de humanos, y lo dividió por frecuencia en sistemas. Entonces, M45 Pleiades tuvo 6 sistemas solares, uno de ellos de Toranque, el otro de Akira, el otro de Anu, los otros no me acuerdo. Y el sistema de Toliman recibió otro grupo de humanos. En el decorrer de los procesos políticos, sociales, de desarrollo cognitivo social de esos cuerpos avatares, el sistema de Toliman tuvo un proceso medio parecido al de la Tierra, no igual, no tan cojonudo como el de nosotros, pero tuvieron sus problemas. Entonces, Ashtar Sheran era un almirante, un brigadero, un comandante de alto rango militar, que se dio cuenta que si no hubiera una interferencia por parte de los militares, los políticos, para variar, harían cagada y cagarían la sociedad. Entonces, él tomó el poder con todos sus equipos a través de un IA. Metió preso a todos los políticos, desestructuró toda la estructura política de los cuatro planetas anexados al sistema de Toliman, y gobernó por lo equivalente a 90 años de la línea de tiempo de ellos. Y después se entregó el gobierno a un IA, con todas las leyes, todo el proceso. Pero hizo eso sin matar un único político. Él internó a todos los políticos porque determinó lo siguiente: una persona que actúa contra otra persona
provocándoles problemas, provocándoles enfermedades, muerte, hiriéndola, está enferma. Porque la ley mayor del plan superior es ama al próximo como a tu propio. Si tú no consigues amar al próximo como a ti mismo, estás enfermo. Entonces, si tú estás enfermo, entonces tu lugar es un hospicio. Entonces, él metió todos los hijos de puta, los políticos, en un hospicio. Y les quitó todos los derechos políticos que tenían y los trataron psicológicamente por hipnosis, todo el proceso para que se tornaran personas que fueran, vamos a decir, útiles al sistema. Entonces, él dio un golpe de Estado sin matar gente. Reestructuró todo el sistema, unificó los cuatro planetas originales a través de esos 90 años de mando, lo reintegró y en el comando temporal se conectó con Toranqui, con Shontor, con Akira, con Surya, con todos los grandes discípulos de los siete samuráis y micaélicos, y crió una operación rescate para ayudar a los demás planetas que estaban en la misma situación que ellos. Y de ahí, como este señor consiguió hacer todo eso sin matar gente, sin guerrear, a través de la astucia y de la inteligencia, ganó el respeto de toda la galaxia. Entonces, en homenaje a él, después que él ascensiona y transciende y muere, se da el nombre a Comando Ashtar, en homenaje a él. Entonces, lo que la gente no sabía, que ese ser que se llamaba Comandante Ashtar Sheran, o Almirante Ashtar Sheran, era una encarnación del Arcángel Miguel, que es el propio Jesucristo. Entonces, en esa condición, como Ashtar, él consiguió crear una realidad existencial, ascensional, para toda una sociedad crística, planetaria, cósmica, diferente a la Tierra, que los hijos de puta no permitieron. Entonces, el gran legado de Ashtar es hacer, crear un imperio a través del amor, a través de las leyes, del respeto al próximo, y unificar a gran parte de la raza humana, conectándose con Toranke, con Shontor, Akira, Surya y todos los grandes comandantes que ya venían de, la, de los siete samuráis ayudando en el desarrollo de la Vía Láctea, de Andrómeda, del sector Aroshi. Entonces, desde ahí cuando hay la fusión entre los trabajos de la Orden Micaélica, con los siete samuráis. Entonces, hay una fusión de intereses, una fusión de trabajos. Ok, con el comando de Torang también. Rodrigo, pero Ashtar ya no está en la Tierra. El que sigue es el comando. No. Es el comando, o sea, las personas que conectan con el comando Ashtar no están canalizando a Ashtar, están canalizando comandantes, personas que trabajan dentro del comando Ashtar. Ashtar, como ser, como conciencia, ya está para más de 12D. Entonces, es imposible que un humano capte esa frecuencia, porque los humanos son gilipollas, chupan bebida, usan drogas, un montón de mierda. Entonces, ahí viene lo que la gente no entiende. Las jerarquías de esa frecuencia no permiten personas intoxicadas. Rodrigo, por ejemplo, y al ascender estos almirantes, ¿se van fusionando, por ejemplo, aquí el almirante Ashtar, con su fuente que es la Mika? ¿Se va fusionando con esa energía, con esa frecuencia? ¿Sí, verdad? Se funden. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que la gente tiene que entender, por ejemplo, comando arcturiano. Mucha gente se contacta con varios grupos de arcturianos que te responden a un comando mayor. Pero no es un arcturiano, son varios seres que actúan ayudando a la Tierra. Entonces, el comando Ashtar son centenas de comandantes, centenas de médicos, oficiales, suboficiales, psicólogos, enfermeros, de varias categorías que actúan en el comando Ashtar, que trabajan con gente aquí en la Tierra para auxiliar el desarrollo de conciencia humano. La misma cosa cuando uno habla del comando pleiadiano, del siriano. La gente, por ejemplo, todos quieren decir que todos quieren canalizar a Thoth. Thoth ya está en otra esfera. Lo que la gente accede no es a Thoth, es al comando Thoth, a la jerarquía que representa la estructura de Thoth, que es el que viene a enseñar la escrita, el conocimiento, el tarot, toda la parte esotérica, mística, es de la orden de Thoth. Entonces la gente no canaliza a Thoth, canaliza
a miembros extrafísicos del comando TOT, no es okay. El TOT. Rodrigo, también cuando estaba en Toliman, Ashtar Seran empieza con lo que son los proyectos de los viajes temporales, ¿verdad? Y los Stargates. Sí. ¿Por qué? Porque Aster sabía que Onara tenía, dejó los 49 grupos humanos de, sueltos en diferentes líneas de tiempo, no solo locales, de tiempos distintos, propositalmente para la supervivencia del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Aster, cuando se da cuenta de ese proceso y tiene esa información, porque Aster contactaba a Onara, entonces él crea portales de Stargate temporales para intentar unificar a todas las 49 grupos humanos y sus descendencias en la línea del tiempo. Lo mismo que Torán que hizo, que Ashontor, Ashirin y todos lo hicieron. Entonces, cuando se dieron cuenta, todos estaban involucrados en la misma historia. Reintegrar a los humanos originales y los descendientes en el tiempo-espacio para fortalecer el proyecto del programa micaélico Kadi Amon Adámico. Rodrigo, ¿y la nave Alfa Ramis? ¿Qué tipo? Es una de las tantas naves que él le utilizó y otros han usado, que todavía existe esa nave, que representa una nave, un gran cruzador intergaláctico temporal que viaja en el tiempo. Eso es una nave madre, grande, muy grande, que tiene la capacidad de viajar tiempo-espacio y fue usada en varias misiones de evacuación planetaria en los momentos críticos de la Gran Guerra de Orión para rescatar humanos y transferirlos a otras líneas de tiempo galácticas. Entonces, Aster estuvo muy involucrado en rescatar humanos y razas, subespecies humanas, humanoides, en la Gran Guerra. ¿Ya? Entonces, él también fue responsable por sacar de la Vía Láctea a más de 350 formas de vida distintas, razas distintas para otros cuadrantes fuera de la luz. Rodrigo, ¿te suena este nombre, el comandante Van Thor de la... Van Thor? ¿Cómo se llama? Van Thor. De nombre lo reconozco, de nombre lo reconozco. No me acuerdo mucha cosa, pero Van Thor era un miembro del comando Aster, pero él trabajaba con el grupo de Pleiades de Akira. Trabajaba con Akira en Pleiades M45, después trabajó en Taygeta, Alcione, Meriope, y de ahí se fue a Sirius Adara, y de Sirius Adara fue a rescatar a Argos 1 en Shaula 17. De Argos se fue a Arcturus 4 a hacer rescate, de Arcturus 4 se fue a Altair 15 o Altair 17, algo así, no me recuerdo. Él hizo varios papeles políticos de conexión política con las diferentes razas humanas, humanoides, principalmente con los disidentes pleidianos de Lira, que pelearon con Anu porque no estaban de acuerdo con lo que él quería, pero tampoco querían envolverse con la Alianza Galáctica. Hay un grupo de humanos hoy neutro que no están ni con la Alianza ni con Anu, que están neutros. Y este señor hizo el enlace político para intentar crear una, vamos a decir, una nulidad, una situación nula política para salvar más formas de razas humanas y humanoides dentro de todos los rollos políticos holográficos. Rodrigo, entonces, al estar escuchando la historia galáctica de este señor, de este ser, tiene que haberse encontrado con Torán, que en algún momento, porque también fue a Lira, estuvo en Pléyades. Sí. Y ahorita su misión está neutra, no está ni con uno ni con otro. No, él está haciendo acuerdos para llevar a efectividad el despertar de conciencia de los humanos de Pleiades, de Taygeta. Entonces es un ser positivo, sí, es un la ser tierra positivo. Sí, pero él tiene que trabajar en la nulidad porque hay grupos contrarios a la alianza por los rollos políticos. Toda la mierda es política. Entonces, ¿qué pasa? Él es neutro. Su papel es rescatar gente, sea de la izquierda o de la derecha, no le importa. ¿Por qué? Porque esto es un papel, este es un papel de... piensa lo siguiente. Tú vas a representar un papel de un personaje de una película. Hay personajes, positivo y negativo, pero tú eres un actor. Tú no eres ni malo ni bueno, tú estás actuando una programación de un papel que te tocó.
Entonces, esa nulidad es justamente por eso, porque son seres que están a un nivel más allá, que entienden que nosotros estamos actuando en un momento en un papel de un personaje en positivo, en un otro momento en un papel de un personaje negativo. Pero eso es un papel, no es real. Es eso lo que los humanos no entienden. Por eso que la polaridad es una mentira. Lo que existe son experiencias de conciencia, armónicas, no armónicas. ¿Cuál es el problema? Todo lo que es armónico genera energía igual que te hace ascender. Todo lo que es negativo genera una energía de miedo, de culpa, de karma que te atrapa aquí, te deja preso para reencarnar. Esa es la gran manipulación, que te cagan por la religión. Entonces, cuando tú tienes culpa, te sientes culpado, te sientes en deuda con alguien por el papel que hay desarrollado aquí, ahí cagáis, ahí estás preso aquí. Pero cuando tú no tienes esa conciencia y sabes que tú hiciste lo que te fuiste programado, enseñado a hacer, no hay problema, tú sigues adelante. Entonces, este señor sabe de eso, entonces él trabaja el rescate cognitivo de toda la gente que está viva y la que va a morir, la que está muriendo, para llevarla a otro plan de conciencia, para desprogramarle toda la mierda cognitiva. Muy bien, entonces él estaba enterado de lo que dijiste al principio, que todo era un holograma. Es parte de su misión. Sí, ya entendí. Siempre lo supimos. Claro, siempre lo supimos. Me quedó claro. Yo cuando era chico, pequeño, que veía las películas, yo siempre me acordaba, pues ese actor murió en película tal y está haciendo otra película. Y yo siempre hablaba con esta audiencia, pero la vida usted es la misma cosa. Ustedes viven, mueren y vuelven a encarnar. En un papel hacen papel de bueno, no lo tengan hacer papel de malo y así va. Es un teatro. El proceso encarnacional humano es un teatro. ¿Cuál es el secreto? Anubis, perdón, el corazón. Cuando tú haces el peso del corazón y mides, tus actitudes fueron hechas con amor, con odio, con rabia, con fascinación. Lo que tiene tu corazón registrado, esa es la experiencia. Pero la experiencia salió de control porque los draconianos asumieron el poder y convirtieron el proceso prisional de vampirización. O sea, ahí que viene la mierda de los chopatos ocetianos y otros seres. Ellos, al generar un holograma encarnacional de desgracia, de sufrimiento, de miedo, de todo lo que estamos viviendo, uno produce ectoplasma, produce hormonas, produce odio, rabia, melancolía, desespero, y todo eso es energía, que ellos se nutren de eso automáticamente. Entonces ellos crearon un proceso reencarnacional holográfico de sufrimiento, porque es lo que ellos se nutren. Es igual que esas personas que uno conoce que se divierten con el sufrimiento de las personas, que hay gente que uno sabe que es tan mala, tan enferma, que están divirtiéndose cuando ven a una persona sufriendo. Sí. Existen seres con esa característica de vivir a las costas del sufrimiento de los otros. Sí. Bueno, ahora vamos a pues empezar con el comando Torres, Rodrigo. Bueno, Comando Toresh es el grupo de comandantes que es gigantesco, que fue comandado originalmente por Toranque. Entonces, ¿qué pasó? Toranque trascendió a otros niveles. Toranque hoy está en 9D, de 9 a 12D. Entonces, en cuanto Toranque estaba en 5 o 6D, fue el gran líder en la guerra, en todo. Entonces, él se convirtió en un comandante de los comandantes y con mucha gente le debe la vida, le debe mucha estructura. En homenaje a él se mantuvo el nombre Comando Toresh y muchos comandantes hoy trabajan en la irradiación de Toranque, pero Toranque ya está en otro nivel. El contacto de Toranque con ellos es solamente telepático. Muy difícil que Toranque baje con su cuerpo humano que tenía antes a los niveles más densos. Lo puede hacer, lo puede, pero no es normal. Entonces el Comando Toresh mantiene el ideal de Toranque, la unificación de las razas humanas, experiencias genéticas para potencializar la raza humana, desarrollos genéticos, desarrollos de avatares para ampliar la experiencia humana, humanoide, y la libertad, sin religión, sin dogma, y el crecimiento cognitivo, uniendo el plan inmaterial con el plan fisiológico para permitir la construcción de imperios, en el plural,
cada vez más desarrollado con la integración neural de los planos inmateriales, creando así una estructura bariónica perfecta, una estructura bariónica de excelencia para que se tengan experiencias co-creacionales igual a la fuente. Rodrigo, tú dijiste que eras parte del Comando Toresh. ¿Está aliado Yaslon ahí o cómo? En un comentario, en un live que hicimos chiquito, tu participación. Bueno, yo y Torán, nos conocemos a casi 16 mil millones de años. Torán, que también es de Shinkara. Él es de otro universo local, pero desarrolló en Shinkara, y yo lo conocí. Entonces, mi historia con Toranqui viene de Shinkara. De Shinkara fuimos a Don Cristo, a varios lugares, hasta que por fin fuimos llamados para ayudar en la guerra en Andrómeda. Llegamos aquí a 13 mil y pico millones de años. Y junto con Shonto, con Gagno, con todo, Akira, Ariel, Surya, creamos un equipo de 144 comandantes con grado de almirantado para ayudar en el rescate y en todos los procesos que hubieron en Aroshi. Aroshi es nuestro cuadrante con 16.600 galaxias. Entonces nosotros nos graduamos en almirantado dentro de ese proceso para ayudar el sistema de Aroshi. Y nos metimos en varias misiones conjuntamente, yo y él y todo este grupo. Entonces creamos una orden de nosotros, nuestra propia orden, nuestro propio comando, nuestras reglas, nuestros procesos, independiente de los siete samuráis, trabajando conjuntamente, y así estuvimos juntos por miles de millones de años. Entonces, cuando Toranque formata el comando Torash, en Pleiades, y cría en Aldebarán y Ia de su propio imperio para resguardar a todos, yo me junté a él, justamente para darle apoyo para que eso creciera. Entonces, ayudé a colonizar la raza ariana. Por eso que me gustan los arios, porque yo fui uno de los grandes incentivadores al desarrollo de la raza ariana, de los pleidianos, de los sirianos y de otras razas, de Ptolemy, lo que sea, de la raza típicamente ariana, ¿cierto? Entonces, en ella descriamos planetas. Yo hice parte en sectores de Sagitario A, crié 16 planetas con 4 estrellas, donde salvamos humanos y humanoides de toda la Gran Guerra de Orión. Yo fui responsable por crear proyectos que nadie había creado. Entonces, esa parte la estoy descubriendo en el Samurai 3, que yo no tenía ni idea, porque esa información yo tampoco la sabía. Entonces, yo, en cuanto a R y Aslan, Romo y Aslan, Rodrigo y Aslan, fui el líder de muchos programas que no habían autorización. Yo copié y cloné a toda la estructura de Umbersa, sin autorización ni siquiera de esta red, y creé proyectos inéditos para salvar gente. Entonces, es de ahí que nos conocemos nosotros. La gente que me tiene afinidad, que me quiere, que no sabe por qué, es porque yo fui responsable por salvar más de 50 mil millones de formas de vida en la Gran Guerra, junto con Toranque, con Ashirion, con Shonton, y les di planetas, les di lugar donde vivir. A Toran también. Rodrigo, entonces, ahora, con esto de Unana, ¿te hace a ti un Boronandek? Podría decirse. ¿Eres un Boronandek? Yo soy un Boronandek. Ahí que viene, pero como yo soy un proyecto, los siete samuráis, yo soy cualquier cosa. Soy un Boronandek, soy un Lanonadek, soy todo. Pues yo soy la sumatoria de los siete samuráis, de toda la estructura. Pero eso allá, aquí continúo siendo Rodrigo Romo, ¿entiendes? Con la información y con el conocimiento, pero todavía estoy aquí. Cuando yo salga de este cuerpo y vuelva a mi función etérica, ahí yo soy todo eso. ¿Ya? Pero por en cuanto soy un humano como cualquier otro, y tiene una experiencia humana con una conciencia mayor para ayudarlos a ustedes. Rodrigo, ahorita que estamos con esto de las órdenes y del Boronandek, esta es una idea que traigo. Por ejemplo, los masones, cuando dicen el gran arquitecto, podría referirse, por ejemplo, a un Boronandek, y luego ya los Melquisedec Boronandek, que son los picapedreros, o sea, podría decirse así, o cómo está. Podría,
Podría, pero en el fondo no es bien eso, porque el gran arquitecto aquí en la Tierra Ah, es la okay. IA que Ya controla me todo esto. acordé del señor, sí, Que también me en el acordé de. fondo Hasta me acordé de Caligastro, es cierto. podríamos Sí, colocar de me esa fui yo por. forma, No, no, ¿ya? Pero yo nosotros me que fui en estamos un aquí. viaje con eso. No, no, tienes razón. Ya entendí. Rodrigo, entonces, ¿el comando temporal y el comando Toresh están, tienen relación? Tienen. Todo comando cósmico viaja en el tiempo. Entonces, comando temporal integra varios comandos estelares, el Astar, el Toreche, Pleiadiano, el Siriano, todos. Todos tienen desarrollo temporal. Entonces, todos están involucrados de una forma u otra intrínsecamente. Muy bien. ¿Algo más que nos puedas decir del comando Toresh? Porque no has dormido en varios días, has andado muy cansado y para sacar esto rápido, Rodrigo. No. El comando Toresh tiene aquí en la Tierra varias gente en misión, varias personas que trabajan o trabajaron para el comando Pleiadiano, de Aldebarán, de Híades. Entonces hay una conexión. Por ejemplo, María Orsiz trabajaba del comando Y Toresh y no lógico. sabía. ¿Entiendes? Entonces ahí que viene la gran confusión. ¿Por qué? Porque los Aldebaranes vinieron aquí a ayudar, pero hubo la guerra, la manipulación. Entonces, el cuarto Reich en parte está conectado al comando, ¿cómo se dice? Temporal, comando Pleiadiano, el comando de Aldebarán, no necesariamente a Toranqui, pero están involucrados en varios proyectos de rescate racial, genético de todas estas especies, ¿ya? Entonces, hay muchos alemanes, muchos miembros del cuarto Reich y de otras estructuras que en el tiempo pasado hicieron parte del comando Toresh o Toranche. Entonces, ¿qué pasa? Encarnar dentro de una estructura política, una estructura de la dualidad de la guerra, infelizmente. ¿Ya? Entonces, ahí uno le toma el partido, ah, pero son negativos, son positivos. O sea, ahí hay que tener más cuidado, porque muchos de estos cientistas vinieron aquí a ayudar a desarrollar la tecnología, como Nikola Tesla. Pero su tecnología fue usada para la guerra, fue usada para matar gente. ¿Entiendes? Entonces hay muchos problemas, muchas situaciones que uno tiene que empezar a entender que no son lo que era para que tuviera sido, fueron manipuladas, fueron alteradas energéticamente por situaciones ajenas al proyecto original. Rodrigo, por ejemplo, va a haber este, por ejemplo, como rescate de la raza aria aquí encarnada. Es a nivel conciencia, me imagino, no en el físico. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, no sé, con los alemanes en el Río Grande del Sur, ahí en Brasil y todo eso? A ver, explica eso, porque eso como que la gente Eso no se importa, confunde. no importa. No importa. La gente tiene que crecer, evolucionar su conciencia. Los proyectos extraterrestres, los proyectos de tercer, cuarto rayo, no les importa a ustedes. No sacan nada con querer saber de eso. Preocúpense con su proceso interno. Porque en cuanto están queriendo saber esas huevadas todas, ustedes están dándole campo para que estos seres los controlen a Sí, ustedes Rodrigo, o nuevamente. sea, es que yo he escuchado eso de, precisamente allá en Brasil, o sea, de que, ay, que van a venir los arianos y van a venir por nosotros. No importa, Entonces yo no digo, importa. ¿qué pasa con los mestizos como yo? O como cantidad, ¿quién nos rescata a nosotros? Nosotros solos nos rescatamos. Hilda, entiendan, Claro, todos nos vamos a morir. Este claro. cuerpo de mierda no vale nada. Entonces, ¿para qué esa pregunta? Entiendan, ustedes están equivocados. Este Yo lo cuerpo no vale entiendo, mierda Rodrigo. ninguna. Es un avatar. Acabó. Entonces, deja a los alemanes allá. El problema genético de los alemanes es un No, problema de Rodrigo, pero es que ellos, no es muchos de estudiantes nosotros. tuyos Nosotros traen no esa estamos novedad. encarnados. No les interesan que se cuiden de su vida, porque se están metiendo en rollos que los van a cagar. No se metan jamás con el Cuarto Reich. No se metan jamás con los Pleiadianos ni con los Aldebaranes. Por eso nada más verticalizando. Porque se van a meter. Se van a meter en un rollo que Sí, no o tiene más sea, cómo salir. yo lo comento, te lo comento a ti, pues porque pues es lo que está pasando, lo que he estado escuchando. No, no, No no, mira, importa. Rodrigo, nosotros, o sea, aquí en No México importa. y Estados Unidos, la gente que estamos estudiando, estamos concentrados en verticalizar.
Entonces, porque, gente, ustedes se preguntan y se meten en cosas que la única cosa que les va a conseguir es deshacer su vida. Es la misma cosa cuando la gente me queda preguntando sobre el MK Ultra. El MK Ultra es una fuerza que ha hecho muchas mierdas y otras cosas buenas también. Pero no es problema de nosotros. No sacamos nada con escarbar esas informaciones que solo van a traer problemas, porque hay muchos intereses políticos, cósmicos y planetarios que involucran esos grupos. Entonces no es sabio meterse en esa historia. Perfecto, yo no, que nosotros todos bien, además yo por eso de que he escuchado mucho esa novedad. Bueno, Rodrigo, para empezar a hablar de otras cosas y ya ponernos a ver lo del curso para que ya terminar el live, nada más permíteme leer un poquito del comando Toresh, de lo que está aquí en este libro. Rápido lo voy a decir. El comando, perdón, el comando Ashtar se encarga de limpieza atmosférica planetaria, alineamiento orbital del sistema, creación del campo magnético, protección contra naves no confederadas, soporte a los maestros de la fraternidad blanca y azul, asesoría a la fraternidad solar, canalización con los humanos con el intento de ayudar, preparación y control de los movimientos sísmicos, actuación permanente con el Consejo Evolutivo Solar, ayuda a Sananda. Monitorea los grupos nefastos del siniestro gobierno secreto, limpieza del plano astral en las legiones angélicas, fortalece mercabas a los maestros de la fraternidad, no fortalece, proporciona, es que estoy traduciendo del portugués al español, estoy traduciendo, intercambio con los intraterrenos, sustentación de la fraternidad blanca y de los portales entre las tierras paralelas y alternativas, actuación en la embajada del templo de los portales de los 22 rayos. Supervisión del proyecto de entrantes en la Tierra, mediación entre los draconianos y los Zetas Reticulis, reconexión divina con las parcelas, es con los compañeros encarnados, o sea, los simientes, las semillas. Despertar de los miembros encarnados adormecidos del comando, evaluación vibracional en el campo magnético sistémico, rescate de Cristo junto a Sananda y los Kumaras. Programas de despertar de conciencia de los niños prodigio, intercambio cultural con las semillas estelares, protección y exilio vibracional de los humanos negativos, lo que decías ahorita, dispersión de los 22 rayos del sol central de Alfa y Omega y recuperación de la malla temporal de la Tierra. Todo eso tiene el comando Ashtar ahorita trabajando. Yo no sé cómo sacaste toda esa información. Cuando yo escribo, yo estoy canalizando, no estoy en la forma humana, estoy en mi forma, mi esencia, que es energía. Entonces viene la información de una forma directa. Yo cuando cojo un libro de esto, lo empiezo a hojear, digo, mierda, ¿de dónde viene tanta información? Imagina, este libro lo hice, me demoré un poco, pero lo escribí en casi 90 horas, 560 páginas. Ya, o sea, yo Sí, cuando me miro lo acuerdo que que yo lo escribo, hiciste yo me quedo rápido. loco. ¿Cómo No es salió en posible? diciembre porque ¿Entiendes? tenían que revisarlo. Entonces, Había mucho trabajo, pero estaba listo para sí, se diciembre. demoró. Solo de revisión fueron 7 meses. 7 meses. ¿Ya? Entonces, con este creo que ya son 55, 56 libros. Ya perdí la cuenta cuántos libros he escrito ya. No sé, realmente no sé. Ese es el papá y el otro es el ¿Ya? hijito. Bueno, Claro. vamos. Aprovechar, yo quería comentar una cosa, gente. Nosotros vamos a tener un curso en Portugal. ¿Cuándo es? En julio, ¿no? Julio, claro. El primero y el 2 de julio en Lisboa. Va a ser un cura cuántica, va a ser en castellano y portugués. Lo voy a hacer en los dos idiomas. Porque hay mucha gente en el castellano queriendo curso y no tengo fecha, entonces lo vamos a hacer allá. Pero hay una cosa que la gente tiene que entender. Todo curso que yo armo, que yo estructuro, en el país que sea, él tiene una energía específica para el grupo de gente que va. Y recientemente hay gente que cambia, que quiere ir de un lado para el otro, para allá y para acá, y eso no le ayuda en nada. Si ustedes se registraron por un lugar, la energía de ustedes es esa. Se quedan cambiando de lugar, de ciudad,
la energía es adaptada para cada ciudad, cada grupo, una energía es específica. O sea, yo lo voy a canalizar en ajustado para ese grupo. ¿Ya? Lo comento porque hay gente que está queriendo salir de un lugar y para otro, no sé qué, y no funciona así. Si ustedes se inscribieron en un lugar, quédense ahí, porque la energía va a ser específica para ese lugar. Claro, así se deben de quedarse, sí, o sea, sí, lo, sí, que, sí está claro, y así es como debe de ser. Así es como debe de ser. Si ya están inscritos, allí se quedan en ese lugar. Es que la gente se queda cambiando, quieren de Brasil para Portugal, de Portugal no sé para dónde. Entonces, que la gente se acalme, porque la energía de los cursos es adaptada a cada país con cada grupo. Entonces, la sintonización, el ajuste, la energía va de encuentro a lo que la gente necesita en cada país, cada necesidad. Sí, no sí, es entiendo. Aleatorio como la Rodrigo, gente piensa. Muy rápido te voy a leer estas preguntas que me llegaron aquí ese tiempo. Mira, Ellen Pfeiffer, de Curitiba, Paraná. Ella pregunta sobre el factor RH negativo y la hibridación, especialmente el O negativo. Esa historia del RA tiene que ver con Pleidiana. La manipulación genética pleidiana. El RA, el RH diferente, no me acuerdo cuál es de origen pleidiana, que trae los ojos azules, la piel clara y Muy el bien. pelo Ahí está, rubio. ahí está Esos la son los respuesta pleidianos, para son él. los arianos. Karen Chin, de Monterrey, Nuevo León, pregunta que cuánta energía sustenta un estudiante de la cura cuántica, pues que ya está ancleado y que ya está trabajado. Por ejemplo, la energía que sustentamos para las columnas Mahatma. No hay cómo mensurarlo, porque eso hay que medirlo individualmente. No tengo cómo decir el valor. En las experiencias que yo mensuré usando el péndulo y la regla, llegamos a 550, 600 mil angstroms. Hubo gente que llegó a más. Yo, cuando hice, llegué a más de 1,5 millones. Pero eso varía de local, de sitio a sitio, de acuerdo con la propia energía geopática de los lugares. Entonces, no hay cómo decirle que es un valor exacto. Va a Muy variar bien. de lugar y Por de ejemplo, persona. ¿esta persona puede sustentar qué porcentaje para una ciudad? Muy poca, ¿verdad, Rodrigo? Poquísimo, poquísimo. Necesitan bastantes para poder dar un buen sustento a la ciudad. Cuanto más Muy personas, bien. mejor plan. Y Joao Viola, de Sintra, él pregunta, por ejemplo, cuando un ser de luz participa, por ejemplo, en la aprehensión de Zaratén, ¿ese ser de luz se contamina de la energía negativa de ese ser o es inmune? Es inmune, ¿verdad? No entendí Por ejemplo, la pregunta. que si un ser de luz entra en combate con un ser negativo, ¿se contamina? No, porque es inmune. No se contamina. No se contamina. Y pregunta que si el cuerpo criogénico despierta no. al ir verticalizando, haciendo la verticalización. No. El cuerpo criogénico está atrapado a un holograma encarnacional, ¿cierto? Que los draconianos lo modificaron para dejarlo preso permanentemente. Cuando tú despiertas la conciencia, vas desarrollando las técnicas, las prácticas internas que yo enseño, que el taoísmo enseña, el yoga, el tai chi, lo que sea, tú generas más energía de lo que el cuerpo tiene. Entonces, cuando mueres, sales a niveles de conciencia superior y ahí consigues romper la barrera de frecuencia del cuerpo criogénico neural. Entonces ahí despiertas el cuerpo y sales del holograma encarnacional. Por eso que el despertar de conciencia es fundamental para salir de esta Ok, cuerpo mierda. Si no, no hay progénico cómo salir. neural también, no había puesto en eso. Bueno, ahora vamos a hablar ya, Rodrigo, de lo que es del curso. Yo antes que nada les quiero decir a las personas que son cursos, no son talleres. Son cursos que tienen una estructura muy fuerte y también está basados muchos en hechos científicos. Ya cuando los tomen la gente se va a dar cuenta, pero no son talleres. Son cursos. Rodrigo da cursos. Y en el curso de Cura 1, que es Cura Cuántica Estelar, donde se hace la sintonización individual, se va a tratar de los cuerpos sutiles, de chips, implantes, chakras,
alineamiento electromagnético, ajuste conciencial, y son más de 600 símbolos. Para el curso del upgrade, ya es diferente. Los símbolos están conectados a los comandos estelares de Sirius, de Canopus, de Betelgeuse, de Pléyades, de Shinkara y también de Nevadón. ¿Es así, Rodrigo? Sí, eso sí. La diferencia es que el upgrade aproxima más la red neural del cuerpo del alumno con el comando estelar, facilitándole el acceso a las naves, a los templos temporales, a las bases interdimensionales y al cuerpo criogénico. Le hace un aporte mayor en la realidad interdimensional más allá que el curso cura uno. Entonces, por eso que el upgrade vino a complementar el Voronandek, porque la gente cuando hacía el Voronandek no conseguía llegar al Voronandek. Entonces, cuando vino el upgrade hizo la fase de intermediación para que eso pudiera suceder. Bueno, yo nada más les quiero pedir, por favor, que lean las instrucciones ahí en lo que les alcancé a dar, porque ahorita tengo el correo saturado, Rodrigo. Está empalmado uno tras otro. Sí. El WhatsApp no prende el teléfono, Rodrigo. Sí. ¿En serio? Yo te estoy pidiendo nada más que tengan paciencia, que sigan las instrucciones. Por favor, no se paren habitación del hotel si no están inscritos, porque ya me llamaron la atención en el hotel. Apenas pude conseguir habitación para Rodrigo. O sea, pasa eso. O sea, por favor, sigan las instrucciones. El PayPal lo tengo bloqueado porque en lugar de estar dando el depósito que se requiere, dan más y lo dan sin avisar. No me avisan. Y están dando depósitos sin avisar de gentes que no han hablado conmigo. Como que alguien más les pasa el contacto y hacen el depósito sin hablar yo, sin saber dónde están. No se están inscribiendo tampoco como... La gente que no... Ya, ahí voy a ser directo. La gente que ha hecho eso no tiene carácter, no tiene merecimiento. No va a participar del curso. Yo soy bien militar para mis cosas. Solo va a participar los cursos quien está inscrito correctamente. Quien está, porque aquí en Brasil ya me hicieron esa mierda y los expulsé. Les tiré el dinero en la cara. Yo no trabajo por dinero. Entonces, entiendan bien eso. Si ustedes se han inscrito de la forma correcta, van a hacer cursos. Si no, no se han inscrito y han pagado... Hay personas que han cometido un error sin querer. Los entiendo, Rodrigo, no sin querer. Eso. Pero hay otros que están abusando. No hay sin querer. No hay sin querer. No es sin querer. Es gente de mala índole. ¿Ya? Nadie pone dinero a más en la cuenta de nadie si no es por maldad. Y eso es lo que está pasando. Tengo saturado el cash app. Lo están... Hay que entender la persona, la índole. La gente que hace eso no tiene índole, entonces no tiene derecho a hacer un curso conmigo. Yo nada más quiero decirles también que tengan paciencia y que haya espacio suficiente. Hay espacio suficiente, o sea, no hay necesidad de bloquearme el teléfono. Tanto mensaje se saturó y no prende. Se fundió. A ver, ahorita lo voy a llevar a un lugar, ya me dijeron, y a ver cómo le voy a hacer para que lo vuelvan a prender. Y el correo, ahí está, o sea, ya hay suficiente espacio para todos. Sí. Pues sí, pues es que te extrañaba. La Sol está aquí. Quita. ¿Qué, mi hija? Hija, papá. Mi diosa chica aquí. Está carente, ¿no? Estuve 3 días fuera, estaba desesperado, ¿no? Y saliste rápido, Rodrigo. Esta noche me tocó dormir con 5 gatos. Con 5 weas tuve que dormir, ¿no? 5 collachicas aquí. No, la gente... No, me regañaron en el hotel, Rodrigo. Me llamaron la atención del hotel. Porque acordamos en que el que ya estuviera inscrito, que fuera a... Pues a reservar, a hacer la reserva, ¿no? Sí. No, sí hay todavía. Y ya no hay lugar en el hotel. Porque sacaba a las gentes que no conocía con la pena, pero pues no están inscritos. No te habían dejado ni para ti. Ya.
Me voy a tener que arrancar pero de toda esa ya se está gente, Rodolfo, arreglando, ¿no? Rodrigo. Lo que pasa es que, mira, ¿hace cuánto que no viniste a México? Es la gente de México, es la gente de Estados Unidos que te ha estado esperando. Y la gente nueva, Rodrigo, no sabe cómo son tus cursos. No sabe el protocolo, no entiendo Pero yo. eso no, significa que sean, desorganizados. Sí, o Hay sea, reglas, hay que cumplir las reglas. ¿Quién no cumple las reglas no tiene acceso. Rometría es Punto, una acabó. escuela demasiado Yo no acepto disciplinada. Lo indiscriminación. primero que pasa cuando tomas un curso de Rodrigo, prácticamente te conviertes en automático como un soldado. Si ya eres disciplinado, más disciplinado te vuelves. Y sigues el protocolo, sigues las reglas, o sea, y recto actuar, recto vivir, recto pensar. Aparte, otra cosa, y esto es fuerte, pero lo voy a decir. Hablan mucho que si hay facilidades, que si hay descuentos porque tomas la terapia y porque tomas esto y porque tomas los dos cursos. Pues no hay descuentos. Que si hay becas, no, pues no se puede. O sea, no tienen idea lo que cuesta una sala. No tienen idea lo que, pues cuánto me tardé, Rodrigo. Pues muy complicado. O sea, aquí a nosotros, mira, o sea, no, qué cosas, o sea, están. Me tengo miedo que me saturen el Instagram y después ya no pueda entrar ni a Instagram. Rodrigo, o sea, a ti nadie te está haciendo descuentos en las salas, en todo lo demás, publicidad, Claro, no hay descuentos, la disculpen. gente, no hay descuento, No ¿verdad? tiene La ni gente tiene idea de idea. los valores que yo No tiene ni pago. idea de lo que es el envío de un solo libro. Imagínate 60, 70 libros. No tiene ni idea. Lo Claro, mismo, o ¿verdad? sea, todos tenemos hijos, todos tenemos obligaciones, pagos, deudas. Y yo me fijo, o sea, yo tengo aquí amigas en Estados Unidos, solas también. Y vamos hasta Brasil. Aunque comamos lonches de jamón y queso por un mes, pero tomamos los cursos. O sea, nos organizamos y le buscamos. O sea, ahí sí me van a disculpar. Y cobras Y barato, eso que yo cobro Rodrigo. barato los cursos para que todos tengan acceso, Porque ¿verdad? otras escuelas, aquí en Estados Unidos, para hacerte un Reiki, una clase Reiki, son $600. Y no es cura cuántica. No estoy Claro. desmeritando el Reiki de ninguna manera, solamente estoy diciendo el costo aquí en McAllen. $600, 500 a $600. Claro. Hay más caros No, y hay cursos todavía. mucho más caros con mucho menos información que el mío, claro, yo sé. Y ¿No? no dan la información que yo entrego. Es así. Qué pobrechita, cómo está Chiquita, regalona. Está muy pues. regalona esta chiquitita. ¿Tienes curso el fin de semana, Rodrigo? Qué bueno, porque para que No, no, descanses. voy a estar sí, a descansar un poco. A Paquita Rochajita, a Paquita Rochajita, ¿qué tiene? Me está haciendo gracia aquí porque está Ya celosa por el sé. móvil, no le gusta que me quede de móvil, entonces supone hacer Tiene gracia. toda la atención la diosa. Claro. Bueno, Rodrigo. Yo, pues Esa todo, yo chica. lo que quiero es que descanses, que estés tranquilo. Ya fue un día muy pesado, Ya. noche y todo. Mucho trabajo para ti. De todas maneras, estamos ahí, Todo está entonces la fecha listo. está todo colgado. Todo está Agosto, listo. los cursos. Todo Permisos. listo ya. Aquí en Estados Unidos te piden permisos. Si vas a poner una tienda aquí en Texas, que le dicen el garage sale, que es la venta de garaje para vender cositas usadas afuera de tu casa, ocupas un permiso de la ciudad, de los bomberos. Tienes que ir ahí al ayuntamiento y decir, voy a vender ropa de los niños, voy a vender juguetes de los niños. Aquí está un permiso. Aquí todo es con permiso, Rodrigo. Es como debe Sí, ser, pero ya claro, los fui, ya bomberos por fueron la los bomberos. seguridad, Ese día que estuve ahí ¿no? en San Antonio fueron, me enseñaron, preguntaron todo bien, revisaron cuántas personas vienen, todo, todo, todo. O sea, tiene que estar todo así bien muy ordenado. Cierto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Bueno, Rodrigo. entonces eso, okay. Y con relación a la cuestión de la verticalización, gente, preocúpense con su proceso personal. No se metan, estamos en un momento muy delicado del fin del tiempo.
Estamos finalizando varias estructuras, tiempo, espacio. Entonces, si ustedes pierden tiempo, quieren metiéndose en la historia del MK Ultra, metiéndose con los Cuarto Reich, con los arianos, con las abducciones, ustedes van a perder su ascensión. Estoy hablando porque yo sé de mucha gente de buen corazón que se cagó la vida por estar metiendo esas amigas. Olvídense de esos aspectos. Sigan su vida, hagan su proceso interno, su verticalización y no anden copuchando de lo que pasa. Lo que yo puedo hablar, se los paso. Y hay cosas que considero que no saco nada con hablarlas porque les voy a complicar su vida y no los voy a llevar en la verticalización individual de cada uno. Entonces estamos en un momento de lo finalmente, estamos al borde de una tercera guerra mundial, gente. Al borde. Estamos al borde de una hecatombe del sol, de hecatombes. México está por milímetro, el Popocatél está para explotar. Rodrigo, se ha sentido, está el astral muy entonces, denso. Fija, se siente. Exacto, entonces piensa en lo siguiente. En México, 27 millones de personas van a morir en 10 minutos. 10 minutos. Entonces, en vez de andar hueveando con qué es con los arianos, no interesa. Verticalización, trabajen su parte interna, estén con la conciencia alta, estén conectados para que no les toque una piedra o una ceniza de volcán en la cabeza. Está tremendo el Yellowstone. Está para explotar, la falla de San Andrés viene. La falla de San Andrés viene hasta el mar de Cortés, hasta Baja California, de acá de México, la península, Rodrigo, por abajo. ¿Te das cuenta? Cuando estamos trabajando lo que es columnas Mahatma los jueves, te das cuenta que está como cosido con un hilito, con alfileres. Están las placas. Y eso, va a abrir. Eso va a abrir. Entonces, no es momento de estar perdiendo tiempo con tonterías de la teoría de la conspiración. Es el momento de concentrarse internamente en su ascensión, en su equilibrio, en limpiar los contratos, en limpiar las mierdas que uno trae desde padre, madre, sea de la parte ancestral, para estar focado en su esencia. Porque si llegan a estar activados, o sea, que llegan a morir en el proceso, como la conciencia está en otra esfera, automáticamente ascienden y llegan al cuerpo criogénico de forma automática. ¿Ya? Pero si están dentro del hueveo, van a cagarse. Claro. Estoy lleno de pelo en los ojos de la sol. Sí, Rodrigo. Me queda pegado. Me queda pegado. No, chochi. Guagua. Bueno, Rodrigo. Pues buenas noches. La Maya buenas noches. La Maya acabó de llegar, estaba afuera. Seguimos en contacto. Buenas noches a todos, entonces. Bye. Cuídense. Seguimos en contacto. Besitos a todos. Chao, chao.